TV. ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo estás? Bien, Liliana. Gracias a Dios. Contentísima, feliz. ¿Por qué estás tan feliz? Ay, porque me están pasando cosas muy bellas. Lindo, lindo. No vamos a contar nada, lo prometo. Además, estamos muy contentas porque tenemos camarógrafo nuevo. Así que bienvenida al programa. Bienvenida, chiquita. Bien. Bueno, les cuento. Hoy tenemos muchas novedades, como siempre. Usted seguramente estaba esperando algún momento para ver el programa Dónde Vamos TV. Y estamos acá en el Hotel Cristóforo Colombo, que queda en la calle Fray Justo Santa María de Oro 2747, en pleno corazón de Palermo. Hermoso Palermo, hermoso. Puede venir al hotel con su mascota. Y acá lo van a tratar, aparte, ¿viste? Que son tan amorosos en el hotel. Sí. Cuidan, se ocupan de la mascota, se ocupan de usted. Divino, puede venir con la familia. Además, les cuento otro secreto. Muy cerquita de acá del hotel, pueden ir al Resto Bar Maleva. Es un lugar divino que puede ir con la familia a tomar algo, a comer. Hermoso. Queda frente a Plaza Serrano. No se lo pierda. Maleva. Único donde puedes darte el gusto de almorzar o cenar a la hora que vos quieras. El mejor ambiente para un café o un trago con amigos. Buena música. Atención excelente con personal de alta jerarquía. Maleva, el lugar ideal para tu encuentro. Y ahora tenemos un invitado muy especial, es un cantante de tango, él se llama... Raúl Funes. Lo vemos. Bueno, Raúl, muchas gracias por venir a la entrevista, realmente es un placer, porque aparte de ser un gran artista, Raúl Funes es un gran amigo. De muchos años. De muchos años, no vamos a decir éramos chiquitos. Claro, éramos chiquitos y ya trabajábamos en esto que es el de arte. Bueno, él, como ya saben... Bueno, si yo era chiquito, eras una bebé. Bueno, Raúl, realmente, de verdad, muchas gracias. Y bueno, contanos un poquito cuál es tu proyecto de trabajo. Los proyectos hay, siempre hay proyectos. Siempre digo que lo único que tenemos que abandonar es los proyectos, porque sería abandonar la vida, ¿no? Claro. Y eso todavía no tengo ganas de hacerlo. Ni de los proyectos ni de la vida. Y lo que me queda, bueno, como dijo Martín Fierro, cantándome y de morir y cantándome han de enterrar. Porque siempre estás trabajando. Siempre, digamos. Siempre. Sí, lo siempre. Último que hiciste, ¿cuál un poquito, fue? Un poquito menos ahora, por supuesto, porque bueno, llevo muchos años de profesión. Muchos. De profesión son 53. Pero desde que empecé a cantar. ¿Desde qué? Contanos un poquito. ¿Cómo fue que comenzaste a cantar? ¿Tu vocación? ¿Cómo vocación? Comenzaste? Mi vocación nace muy pequeñito, yo tenía 6, 7 años, y me recuerdo siempre que en los colegios siempre me ponían a cantar. Siempre era yo el que cantaba, cuando se izaba la bandera, cantaba Aurora, ya componía cositas, hacía versitos. Y bueno, a los 8 años, entre los 7 y los 8 años, yo los veranos, porque yo estaba en colegios pupilos, y los veranos iba acá a Boulogne-sur-Mer, a Boulogne, lo decimos acá. Pasaba ya todos los veranos en la casa de unos tíos, donde ahí estaban criando a mi hermanito, a mi hermano menor, ¿no? De aquella época, después fuimos 3. Pero bueno, al segundo. Y los miércoles, los muchachos del barrio, porque la casa de mi tía era la casa de tal, así que le decían madre, todo el mundo era una mujer de un corazón muy grande. Y creo que fue la primera que hizo un comedor así para los chicos del barrio. Ella era modista. Y entonces los muchachos los miércoles practicaban baile, tango sobre todo, para ir a bailar al club. Club Unión, me acuerdo. O el Atlético de Boulogne, que existe todavía, está en la Avenida Márquez, está en la Avenida Márquez. Y yo ese día, yo que siempre fui fanático del fútbol,
y me gustaba jugar con locura, pero ese día no había fútbol para mí. Yo estaba hipnotizado mirando cómo bailaban y a su vez iba escuchando tango. Y lo que más me atrapó en aquella época fue D'Arienzo, porque era, lógicamente yo pasaba en orquesta bien bailable, con los tangos cómicos de Chavo que cantaba, Se peñó por Ipitapa, El Hipo, cosas que ya no se hacen más. Yo quiero recrear uno de ellos, El Hipo, que es muy, muy gracioso. Es la historia de un tipo que se da cita con una chica y en el momento que empieza la agresión le agarra el hipo. Ah, bien. Y ahí la pierde, ¿no? Por supuesto. Sí, es gracioso, dice. Usted sabe que la quiero. Que la quiero con el alma y la mira, la empieza a mirar raro. Claro. Lo mandó al diablo y se fue. Claro. Y entonces, claro, ahí fueron mis primeros tangos. Tus primeros tangos. El Amarroto, El Hipo, Se peleó por Ipitapa, bueno. Y Se peñó por Ipitapa, hacía alusión al jeringoso, que aquella lengua que se hablaba el chico, que sí. Yo voy por apa y pirapa, era todo así, poniendo siempre las pelas sobre las vocales, ¿no? Uh-huh. Y la cuestión es que ahí me di cuenta que yo había nacido para cantar. Uh-huh. Y también escuchaba mucha música melódica, también escuchaba, después me puse a escuchar música óperas. Y nació mi amor por la música, yo amo toda la música. Canté tango profesionalmente porque, bueno, me tenía que abrazar algo, porque en aquella época no, aparte acá éramos muy, muy cerrados, y si uno cantaba tango no podía cantar otra cosa. Y yo toda la vida tuve ganas de cantar otra cosa. Tal es así que hasta hoy, por ejemplo, estoy practicando arias de óperas y canzonetas napolitanas que me encantan. Y bueno, boleros que justamente con Tito Cava, que te vas a encontrar, que es fue el inventor de los Cava Bengal, conjunto que fue un suceso muy grande acá en Argentina. Hay un programa Copetín de Tango, había, con Julio Sosa, que lo hacían Julio Sosa y los Cava Bengal. Ellos le hacían el copete acá a Julio Sosa, cantaban ellos también. Y fue un programa con mucho suceso, en el canal Volver lo dan mucho. Y bueno, Tito, con él en el año 94 grabé 14 boleros, porque es algo que me apasiona el bolero. Qué lindo. Me apasiona, sí, qué también. Lindo. Me gusta todo. Sí, yo trabajaste mucho tiempo con el sexteto, ¿verdad? Con el sexteto tango. Sí. Porque a veces confundís el sexteto más o no, el sexteto tango. Tango. Que fueron los 6 músicos que se desvincularon de Pugliese en el año 68. Junto con Jorge Maciel, ¿no? Y eran los músicos más importantes de la orquesta. Entre ellos nada menos que Julián Plaza, Osvaldo Ruggiero, Oscar Herrero, que eran Emilio Balcarce, todos autores, compositores de grandes obras de tango, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con el sexteto? Maravilloso. Sí, ¿no? Fue, si bien ya había trabajado con Lara, que también había sido un músico de Pugliese, el autor de Pasional, por ejemplo, compositor, el autor, y había trabajado ya con Miguel Caló también, porque fui el último actor de Miguel Caló, pero lo del sexteto fue otra cosa. Fue un aprendizaje porque yo estaba con 6 maestros, a los cuales jamás les discutí nada, al contrario. Yo siempre fui muy obediente en ese aspecto, pese a que fui muy rebelde, pero en eso no, yo siempre tengo mucho respeto por la gente que sé que tiene conocimiento y que me puede aportar, yo puedo aprender. Efectivamente aprendí mucho con ellos y tuve con ellos la oportunidad de jugar en primera plana, ¿no? Por ende, tuve acceso a ser compañeros de Goyeneche, de Rivero, de Marino, de todos. Rivero y Goyeneche fueron 2 hombres que, primero fue Marino, que fue inclusive padrino mío en variedad, cuando teníamos la reunión de variedades, fue mi padrino artístico, ahí en la Unión, porque en realidad mi padrino artístico fue Aroldi, Alberto Aroldi. Y bueno, fueron 7 años maravillosos con ellos. Con ellos viajamos, mira, yo empecé con ellos en el año 75, cuando muere Maciel, a los 2 meses de la muerte de Maciel comenzó con ellos, que tengo una anécdota muy linda, es muy graciosa, porque
Yo recibo un telegrama, yo estaba en Neuquén, donde un domingo anterior yo había bajado al hall del hotel, o al lobby, como quiera decirle, y yo todos los domingos bajaba, me tomaba mate y escuchaba qué pasaba en Grandes Valores del Tango, donde fui uno de los ganadores del primer concurso. Y entonces, yo ese domingo bajaba, me bajaba con mi termo a tomar mate, una facturita, qué sé yo, y ese domingo detienen el programa en un momento dado y pasan imágenes de Buenos Aires con el sexteto tango haciendo Buenos Aires Hora Cero. Y, o sea, pegan Ventanita de Arrabal cantado por Jorge Maciel, con ellos grabado. Y anuncian que había muerto Jorge Maciel. Y yo en ese momento pensé, muerto el rey, viva el rey, ¿no? Porque es así, van a buscar otro cantor. Qué lástima, qué lindo sería poder ir con el sexteto. Dije que lindo como una utopía, ¿no? Sí. Este aquí que dos semanas después, cuando yo voy a cambiarme a la noche en el hotel para ir a cantar al cabaret donde trabajaba, pues los cabarets afuera eran, los sábados se transformaba en la casa de espectáculos de la localidad donde estés. Yo trabajé todo el sur. Ahí estábamos en Neuquén, venía la gente, o sea, hasta el intendente, todo el mundo venía a ver los espectáculos. Y era espectáculo variado, ¿no? Habíamos tango, de todo un poco, melódico. Había una chica, en esa época había una chica que había sido del clan, Chiquita Saldí, me acuerdo. Estaba, también trabajaba ahí. Y llego y me dice el concierto, porque el primer show era la 1:00 de la mañana, el segundo era a las 5, que terminaba de trabajar a las 6 de la mañana. Y me dice, ¿no? Me dice, acá hay un telegrama urgente para usted. Yo como tenía a mi madre ya enferma, dije, pum, mi vieja, dije, se fue. Mamá tenía leucemia. Entonces le digo, no, léamelo usted, le digo, ahora lo léalo. Entonces mira así, le digo, no, es una buena noticia. Digo, algo, por ejemplo, hay algo de lo que usted hace. Ah, qué bueno. Entonces me imaginé, ya sé, mirá vos cómo te digo, una gira a Francia, porque yo tenía que ir con Mirta y Gabito a Francia. Que de hecho después no fui, y fue el lugar mío fue Gabriel Reynal. Ah, Gabriel. Gabrielito, Gabriel. Que fue un hermano mío en esto. Y dice, no. Es algo acá de... Ah, digo, había un tipo que estaba negociando conmigo para que yo vaya a Canal 13. Y un contrato en Canal 13. ¿No? Bueno, démelo a mí, le digo, es Rosa. Entonces lo leo así, decía, Raúl, viaja urgente, vas con el sexteto tango. Era Norberto Manrano, un gran locutor, que es un hermano de la vida mía, vive hasta el flaco tiene ahora como 85, 86 años. Hablo siempre, que es el papá de un famoso relator deportivo, el polaco Caim, que le dicen, está, suele estar en ESPN y todo eso, hace laboral deportiva hace años, un chico inteligentísimo, abogado y todo, bueno, los conozco desde que nacieron a todos ellos, y firmaba Norberto Manrano. Entonces, ¿vale? Y ahí nomás agarré el teléfono, y me dijo, deme el teléfono, ¿tá? Y lo llamó flaco, le digo, flaco, me atiende a la 1 de la mañana, pero la cosa era que estaba despierto. Me decía una cosa, flaco. Le digo, ¿voy a dar una prueba o voy a trabajar? Me dice, ¿por qué me preguntas eso? Le digo, porque si voy a dar una prueba no voy. No voy, te lo digo ya, no voy, pasé por qué. Porque me llegan a bochar y me agarro un bajón que por 3 años no canto, le digo. Y me dice, no, empezás a trabajar con ellos. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí. ¿Y cuándo tengo que estar allá? Mañana. A las 7 de la tarde, para ensayar con él. Y bueno, yo me arreglo, vos no tengas problemas, yo mañana a las 7, no sé cómo voy a estar. En última instancia había pensado, o sea, un pasaje, y después cuando tenga un día franco me vengo a buscar el coche, y lo dejo ahí. Bueno, aquí, voy al cabaret, le aviso a Víctor, mira, Víctor, digo, no sabía cómo le iba a tomar. Digo, mira, me tengo que empezar a trabajar con el sexteto tango, y pues es una fiesta bárbara, y no me animaba a decirle que me preste plata para la nafta.
Me la iba a dar seguramente. Bueno, la cuestión que caen, entre ellos caen dos atorrantes lindos, lo que nosotros le decíamos los berreteros en aquella época, que eran los que vendían anillos, cajitas de música, todo trucho era de Made in China. Los anillos eran eran realmente eran de aluminio, creo, algo así, o con plomo, y después los tenían un bañito de oro. Y los vendían como. Y unas mesitas chinas que eran musicales, me acuerdo, todo eso. Y andaban en camionetas siempre, se bajaban con delantales, era una profesión en aquella época. Recorrían toda la Argentina, José y el Turco. Bueno, ¿qué están festejando esto? Así, así, así. Digo, el único problema que tengo, le digo, es que te voy a tener que ir a pagarlo a Víctor para la nafta. Le digo, estoy con el coche. Yo me monto en el coche, voy en aquella época. De ahí eran 1200 kilómetros. ¿Qué me importa? La verdad, después salíamos como tiro. Y. No, te preocupes, mira, yo termino acá, el segundo show es a las 5, le voy a pedir que lo adelante, canto primero y me voy. Te esperamos en la puerta del hotel. Bueno, no tengas problema por la nafta. ¿Sabes cómo llegamos a Buenos Aires? Cambiando nafta por relojes. Oh. Esos relojes eran a Seikon y ellos le borraban y quedaban secos. Los primeros relojes, claro, los venden, ¿viste? Nelly, apretamos, Nelly. Llegamos, sí, cambiando claro. Relojes, ellos se bajaban, hacían el chamullo, pinta. Raúl, también trabajaste, bueno, fue algo muy especial para vos, yo lo sé, en París, en la Sorbonne. La Sorbonne, sí, sí. Sorbonne. Eso fue. Qué experiencia esa. Eso fue maravilloso. Porque todo empezó porque una gente amiga de. Un escritor, Rafael Flores, que vive en España. Otro también me estaba acordando en España después. Pues. Rafael Flores es un escritor y tiene programas de radio, ¿sabes? Todo. Que él quería que yo me quede en España siempre. Y me quería manejar él allá, pero después me vine. Y entonces Rafael organiza con una gente amiga que tiene un restaurante en Madrid, y junto con un hombre, un uruguayo, que era el que daba cultura hispanoamericana, él era Olver de León, él era uruguayo, falleció no hace mucho. Y entonces hicieron se conectaron con él, y él dijo, bueno, podemos hacer en la Sorbonne, en un aula, podemos hacer una conferencia, un espectáculo. Y se hizo así en un aula, chiquitita. Que vinieron 30 personas. Bueno, entre ellas vino el embajador argentino, Archibaldo Lanús, de Francia, por supuesto. Y unas personas. Ya, entre ellas vino este hombre, el hombre de León. Y lo hicimos en aquel momento con una cantante, Susana Giordano, que vive en Madrid, una gran cantante de tango argentina, muy buena cantante. Y un trío con un hombre que se llama Carrasco, un gran pianista que está en Francia, y dos músicos que son de chamamé acá, que son muy conocidos acá, Nini y Rudy Flores, que están siempre en todos los grandes festivales de chamamé y todo. Ellos estaban en ese momento viviendo en Francia. Yo trabajé mucho con Rudy y Nini, que aprendió a tocar el bandoneón para hacer tango. Bueno, la cuestión es que a este hombre le gustó mucho a Olga y dijo, esto se merece un escenario mayor. Yo voy a hablar con Jacques Greenberg, que es el director y la gente de la Asociación de la Sorbonne Musical, que maneja la Filarmónica, que son todos alumnos, cada 4 años acá, pero todos los primeros músicos son contratados, son profesionales. De hecho, el primer violinista es un romano, me acuerdo, una maravilla. Y bueno, yo dije que sí, todo, pero por dentro, escuché tantas veces en mi vida, mirá, esto lo vamos a hacer. Pues, sí. Mucho. Algunos cumplen, la mayoría son chatas. Bueno, estaba en Buenos Aires yo, fin del 96, que yo estaba preparando todo el proyecto mío, el que iba a ser en París, que después se corona en la Sorbonne al final. ¿No? Y
Me llama un día a mi casa, que fue un gran cantante melódico acá, Polo Márquez, que hay un tema que lo canta Sandro. Quiero besar tus ojos, quiero... Ah, bueno, sí, ese tema es de Polo. Temazo. Más de ti. Ese es un grande. Bueno, Polo Márquez fue un cantante que ganó infinidad de concursos, festivales de tango sobre, en Nueva York, en Puerto Rico, en mendocino. Y muy amigo mío, íntimo amigo mío. Más vivió conmigo una época que él andaba medio anda acá y yo lo estuve viviendo en mi casa, con los amigos. Y él siempre estábamos en comunicación y me llama. Y dice, Ron, dice, tenés que ir a la Sadaí. Digo, ¿por qué? Patilio Stampone te está buscando. ¿Para qué? Dice, para... te tiene que hacer unos arreglos para la Sorbona. ¿Qué? ¿Cuándo hay? Era la tarde. Mira, y voy ahora. Sí, veniste ahora. Ja, me fui rajando. Claro. Volé. Claro. Yo estaba en un hotel en aquella época, porque iba y venía a Francia. Pero volé. Y bueno, lo voy a ver a Tilio y me dice, sí, te tengo que hacer unos arreglos. ¿Sí? Dice, sí, ¿por qué? Porque el año que viene, el mes de noviembre del 97, se hace el tres conciertos en la Sorbona. A la pucha, digo, este tipo cumplió. Y tenía una carta que me dio él, de Jacques Kringer, en la cual me invitaban a... Bueno, lo consideraban en aquel momento de interés nacional. Bueno, así fue como fui. Fue en noviembre, hicimos los tres. Pero después, en el 98, organizo yo, apoyado por el gobierno de Menem, organizo en la Sorbona, que llevé la Juan de, por el Ministerio de Cultura acá, en ese momento era Secretaría, estaba primero Pacho Donet, y después pasó a Beatriz Díaz Volker, que me pasó un caso como vos, éramos amigos de años y nunca supe que era subsecretaria de Cultura, que después pasa a ser secretaria cuando Pacho Donet deja el cargo para ocupar otro. Y organizo ahí el primer encuentro internacional, llevo a la Juan de Dios Filiberto, de acá, junto con un montón de bailarines, entre ellos Copes, pero Copes baila con la Filarmónica, mejor dicho, con un desgranamiento de la Filarmónica, con el bandoneonista y todo eso, y bailando Queja del Bandoneón. Qué lindo. Queja del Bandoneón. Y bueno. Qué lindo. Y del otro lado fueron María Graña, Hugo Marcel, el hijo Piro, Orlando Piro, y después todos bailarines, todos los Dinsel, que vos estudié. Yo trabajé con ellos, sí. Los Dinsel. Sí. Falleció Rodolfo hace poquito. Sí. Lo sentí, otro gran amigo mío también. Sí. Raúl, me quedaría horas charlando con vos, pero vos sabés cómo es la televisión. Sí. pero igualmente, bueno, vas a estar invitado para otro programa, me encantaría que vengas, porque además, bueno, es que Raúl tiene tanto para contarnos, porque realmente tiene una trayectoria muy importante, muy importante. Lo último que hiciste hace poco, que hace poquito hiciste un espectáculo de tango. Sí, ¿dónde, no sé cuál de ellos, ¿dónde fue el último, uno de los últimos? De los últimos. Y los últimos, bueno, fueron en casas de acá de Buenos Aires. Pero lo que se viene va a ser más lindo. Lo que se viene. El 17 de junio, en la cual me hacen un reconocimiento a mi trayectoria en Las Violetas. Bueno. Así que los convoco a todos para que... Para el 17 de junio. De junio, en Las Violetas. En Las Violetas. ¿A qué hora? Y creo que Las Violetas comienza siempre a las 9. Claro, y si no, buscan Las Violetas, llaman por teléfono y le preguntan cuándo está Raúl Funes, y el horario que va a estar, y listo. 17 de junio. El horario, nada más, averigüen entonces. Eso tienen que arreglar con Diego Hernán, que es el chico de su cantor, que es el que organiza. Bárbaro. Es una casa muy importante, Las Violetas, parece está considerable, uno de los lugares notables, sí, ¿no? Bueno, ya está considerable de interés muy cultural, simbólico, ¿no? El lugar, sí. Sí, sí. Raúl, muchísimas gracias por estar y bueno, y ya te digo, te vamos a invitar porque realmente tenemos mucho que hablar con él. Sí, hay mucho material. Sí, así sí, que bueno. Tengo anécdotas muy... hay una otra amiga que escribe muy bien, aparte una gran escritora, y que a toda costa quiere que haga libro de memorias, ¿no? Con anécdotas, pero tengo un anecdotario que... De bueno. Todo, ¿no? Trágicos, no trágicos. Pero bueno, muchos caminos recorridos. Yo he andado mucho. Mucho, es verdad. He viajado mucho.
Muchísimas gracias, Raúl. Fue un placer tenerte en el programa. Lo mismo, te agradezco a vos, a todos los televidentes, y les digo, como digo siempre yo, hasta el próximo tango. Bárbaro. Y seguimos con ¿A dónde vamos, TV?